Muy engallada, llegó al lugar donde tendría lugar la reunión entre paristas de CUL y el secretario de la Universidad Michoacana, Salvador García Espinosa, la lideresa de los trabajadores descentralizados de la Secretaría de Salud, Guadalupe Pichardo, quien dijo haber tenido comunicación el miércoles por la noche con el subsecretario de Gobierno, Armando Hurtado, y también con Adrián López. Así lo. Nombró, en referencia al secretario de Gobierno, y siendo ajena a la máxima casa de estudios, encaró al propio secretario universitario para informarle que a ambos funcionarios les solicitó que estuviera el rector y que no estuviera el secretario porque con él no podemos tener diálogo. Ello ocurrió donde García Espinosa había convocado por la mañana de este jueves a representantes de las tres casas que mantienen por dos meses la toma de la institución Nicolaita. Y que son la 2 de octubre, Isaac Arriaga y la revolucionario Lenin. La lideresa, que es la que ha incurrido en las tomas de la Secretaría de Salud y que encabeza a uno de los siete sindicatos de esa oficina estatal, arribó al auditorio de la Facultad de Odontología, donde tuvo lugar la breve discusión y en una especie de monólogo, la señalada fue tajante, con que Hurtado Arévalo había garantizado que iba a estar el rector. Y prosiguió exigiendo, nosotros si sí queremos el diálogo, estamos en apertura y nos urge. No duró más de veinte minutos el furtivo encuentro, nada cordial con los protagonistas de pie, y minutos después se disolvió este encuentro. Teresa de la Torre, respuesta.